Bien, comadres, compadres, miren, aquí yo ya tengo la vuelta número 10 completa. Eh, yo ya eh, dividí lo que va a ser eh, frente, espalda y las mangas. Ok, yo tengo 54 puntos en total. Así que eh, me medí y yo necesito 12 grupos para mi manga. Pero como le voy a hacer un aumento aquí en la parte de la sisa. Lo voy a dejar este, en 10. Voy a recorrer 2. Quiero que me quede muy justita para que al lugar que hagamos el aumento, mi manga no quede tan amplia. ¿Ok? Entonces, estoy dejando 10 motivos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 motivos para manga. Para frente y espalda es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Para la otra manga son exactamente 10 y la parte de la espalda también eh, 17. ¿Ok? Ya así tengo mis 54 puntos. ¿Eh, ¿Qué van a hacer si ustedes tienen más puntos? Bueno, van a medirse. Se van a medir eh, lo que es su bracito. Donde ya les quede justo. ¿Sí? Donde les quede justo. Se van a recorrer así, en pares, los estamos tomando, nos recorremos dos motivos, nada más. Una vez que tengan esta medida, ya empalman, toman la misma cantidad que tienen en una manga, lo toman de la otra y el resto para frente y espalda. Eso es todo, así de fácil. Bueno, eh, ya una vez que tenemos esto, vamos a comenzar con lo que corresponde a la separación. Muy bien, miren, aquí estamos para cerrar la vuelta. Tenemos nuestra cadenita, prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y unimos con un punto deslizado, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con punto deslizado a donde tenemos el espacio de cadenitas. Un punto deslizado, un segundo punto deslizado y una, dos tres cadenitas que sustituyen a un punto alto y vamos a trabajar ahora lo que corresponde a la separación de las mangas. Vamos a hacer unos aumentos, unas cadenitas al aire para aumentar lo que es la parte de abajo del suéter, lo que corresponde, y también para ampliar esa manguita que eh, reducimos un poco. ¿Ok? Estos tres son del punto alto. Es múltiplo de tres. Una, dos, tres cadenitas es un motivo. Una, dos, tres cadenitas, un segundo motivo. Una, dos, tres cadenitas, un tercer motivo. Ustedes así van a irlo haciendo hasta tener la cantidad que más les guste o que prefieran. Yo en esta ocasión solamente voy a hacer dos. ¿Sí? Así que tengo que deshacer 3, 1, 2, 3 motivos, 3 cadenitas, perdón. Y voy a aumentar solamente 2 motivos. No saben que sí le voy a aumentar 3. 1, 2, 3 cadenitas. Tenemos 12 cadenitas. 1, 2, 3 del punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 para la sisa, ¿ok? Es importante que tomen en cuenta que las cadenitas que van a aumentar en un lado, las van a aumentar del otro. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 motivos, ¿ok? Cargamos y vamos a aprender no en la cadenita, sino en el punto alto. Hacemos nuestro primer punto alto. Uno, cargamos y vamos al segundo punto alto, siempre tomando la lazadita. Ya les dije, no tomen este huequito que se nos hace, tómenlo en la lazada. Es muy fácil, más con, con materiales tan gruesos como este, es mucho más fácil. ¿Ok? Esta ya va a ser parte de nuestra sisa. ¿Sí? Y esta nuestra manguita. Vamos a hacer más grande la manga con esto y también la parte de abajo. Vamos a continuar hasta llegar a donde tenemos nuestra siguiente marca. Yo ya lo tengo marcado, son 17, eh, 17 grupos de dos puntos altos. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, estamos, ya pasé mis 17 motivos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a trabajar eh, la parte de la manga. Aumentamos 9 cadenitas para tres aumentos. Entonces, una, dos, tres cadenitas, una, dos, tres del segundo, una, dos, tres del tercero, nueve cadenitas en total. Pasamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y los diez motivos, ¿ok? cargamos y prendemos sobre el punto alto, no donde tenemos la cadenita, en el punto alto, ya les expliqué el porqué. Punto alto. Punto alto y vamos a continuar de esta manera hasta terminar la vuelta. Yo regreso para mostrarles cómo es que vamos a trabajar en lo que corresponde a la sisa. Muy bien, hemos llegado al final de la vuelta. Vamos, aquí hicimos nuestros dos puntos, fueron los que los, nos recorrimos y tenemos las cadenitas que hicimos al aire. En la primera, en la segunda, en la tercera cadenita prendemos y unimos con un punto deslizado. ¿Ok? Este es el punto alto que tenemos en este espacio. Ahora, nos vamos a recorrer este puntito. y vamos ahí a subir una dos tres cadenitas cargamos y prendemos en el siguiente punto alto en el siguiente en la siguiente cadenita y hacemos un punto alto aquí tenemos el primer grupito de dos hacemos una cadenita cargamos saltamos una en la siguiente prendemos y un punto alto Cargamos en la siguiente cadenita otro punto alto. Dos. Cadenita de separación. Cargamos. Saltamos un punto en el siguiente. Un punto alto. Uno. Dos. Y ya tenemos los tres grupitos. ¿Ok? Ahora. Cadenita de separación. Cargamos. Esta cadenita es la cadenita que se brinca. Vamos a este punto alto. Punto alto número 1. Cargamos. Punto alto número 2. Cadenita de separación. Cargamos. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. y vamos a continuar con lo que corresponde a la vuelta de casitas dos puntos altos una cadenita sal se salta uno y así sucesivamente esto ya lo hemos trabajado vamos a continuar por toda la vuelta bueno regreso para que vean la parte de la otra sisa muy bien mis hermosísimas miren aquí estamos ya en la parte de eh, el otro lado de la sisa tenemos los dos puntos. Dejamos este espacio que quedó en la cadenita. Hacemos una cadenita de separación y vamos a la primera cadenita que tenemos. Punto alto 1. Cargamos punto alto número 2. Cadenita de separación. Cargamos, saltamos una cadenita. En la siguiente prendemos. Punto alto. Uno. Dos. Cadenita. Saltamos. Uno. En el siguiente prendemos. Uno. En la siguiente cadenita. El segundo punto alto. Y tenemos los tres motivos. ¿Ok? Bueno. Ahora. Cadenita de separación. Cargamos. Esta cadenita corresponde al espacio. Vamos a este punto. De primer punto alto y continuamos con eh, el patrón, con la secuencia que llevamos. Vamos a terminar esta vuelta y les voy a mostrar eh, qué vamos a hacer, porque quiero que terminemos en, este, eh, en esta parte, en nuestra vuelta, para eh, que quede en un solo lugar. No quiero que quede en la parte de enfrente ni en la parte de atrás. Entonces, regreso. Muy bien, comadres, miren, aquí estamos terminando nuestra vuelta, hacemos nuestra cadenita y prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos a recorrer, eh, vamos a recorrernos un poquito porque no me gusta como que terminemos aquí. Hacemos uno en la cadenita, otro punto deslizado, dos y aquí nos quedamos. En este punto. Cadenita o punto deslizado y subimos tres cadenitas. Uno, dos, tres, cargamos y prendemos. Ahora vamos a ir cerrando siempre en este punto. Dos, cadenita, cargamos. No, no, no es cadenita, esta es la vuelta de puntos altos. Solamente puntos altos. Vamos a recuperarlos. Donde tenemos cadenita, punto alto, punto alto sobre punto alto, punto alto, sobre punto alto y en la cadenita un punto alto. Ok, vamos a continuar y de esta manera, un detalle, si notan en la parte de aquí de nuestra, se van jugando nuestros puntos, no quedan en el mismo lugar, así que vayan jugando con sus puntos, ¿sí? que no les queden todos en el mismo en el mismo lugar. Aquí vamos a aprender en la siguiente vuelta. Hacemos uno. Bueno, regreso y les, les muestro. Bien, mis hermosísimas, miren, ya terminé la vuelta y lo que les comentaba, vamos a ir jugando un poquito para ir moviendo nuestros cuadritos. Aquí nos recorremos porque si lo tejemos aquí el punto alto nos van a quedar todos parejitos. Y yo no quiero eso. Quiero ir jugando un poquito, que fue lo que hice con mi suéter. Jugar un poquito, prendemos y subimos uno, tres puntos, cadenita, cargamos y vamos al siguiente punto. ¿Sí? Cadenita, cargamos, saltamos uno, en el siguiente prendemos y de esta manera nuestro nuestro cuadrito va a quedar eh, un poquito recorrido. ¿Sí? En uno tal vez me voy a regresar para que no se vaya moviendo porque me gusta que el cierre quede en esta parte. Entonces, tal vez en, en, en la otra me recorro un poquito y así. Siempre chequenlo en donde tienen esta vuelta. ¿Sí? De esta manera queda así. Miren, como si fuera intercalado. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Ya por el largo que ustedes decidan, dejen un espacio para poner el elástico de unas cuatro vueltas, cinco, del tamaño que desean y regresamos. Bien, comadritas, compadritos, miren, yo ya he terminado el largo que necesito, el largo que yo quiero, cuántas vueltas hice o cuántos motivos completos hice. Hice dos, cuatro, seis, ocho. 10, 12, 14, 16, 18. ¿Ok? Ahora vamos a hacer punto elástico. Ya lo hemos trabajado en varias ocasiones, pero pues vamos, nuevamente les explico. Prendemos. Eh, así, mire, vamos a rodear nuestro punto y con una lazada lo sacamos y ya quedó por abajo, ¿ok? Uno, dos, tres cadenitas que sustituye al punto alto. Vamos a hacer uno por a, por abajo y uno por arriba. Miren, lo tomamos así y queda levantadito. Ahora por abajo tomamos, entramos, abrazamos y va a quedar así: uno por arriba, uno por abajo. En la próxima vuelta va a ser cómo se presentan los puntos y todas las vueltas cómo se presentan cuántas vueltas vamos a dar las que ustedes eh, necesiten del tamaño que ustedes quieran su elástico pueden ser tres pueden ser este puede ser cinco pueden ser seis no sé es cuestión de gustos esta así como que fue más 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 a gusto o sea la fui haciendo conforme miren Próxima vuelta, cerramos y volvemos a tomar. Este que está por abajo se toma por abajo. Como tomamos este por arriba, por arriba. Es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Ok, mis comadritas, vamos a terminar nuestro elástico. Vamos a, eh, a empezar con las mangas. ¿Sí? Y nos falta el acabado también de la parte del cuello. Muy bien, comadres, compadres. Miren, yo ya tengo mi manga terminada. Eh, le puse punto elástico, le di cinco vueltas, ¿sí? Está súper sencillo, súper, súper, súper sencillo, rápido de hacer. Hasta ahorita llevo gastados 400 gramos, acabo de abrir para este pedacito, miren aquí, hice mi unión, para este pedacito, eh, la bola de 500 gramos. Vamos a ver cuánto nos estamos llevando de material. La verdad que queda súper calientito porque todavía nos falta el cuello. Y en el cuello yo creo que sí nos vamos a llevar un poquito más. Yo creo que sí le vamos a estar dando a los 600 gramos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Es súper sencillo, súper sencillo. Lo único que les voy a mostrar va a ser la misma puntada. Solamente hice una disminución casi a la mitad de la manga, a la altura más o menos del codo. Ahí es donde hice esta única disminución que igual les voy a mostrar cómo hacerla. Pero la verdad que nos las vamos a aventar súper, súper rápido. ¿Ok? Nada más lo que les quiero mostrar es esto, porque aquí tomamos los puntitos de manera diferente para que no nos quede huequito. ¿Ok? Entonces es lo que les voy a mostrar. Van a prender a la mitad de donde tienen su sisa y van a subir con una. Dos, tres cadenitas que sustituye a un punto alto. Ahorita estamos en la vuelta de puntos altos. Cargamos punto alto. Cargamos punto alto. Cargamos en la cadenita punto alto. Ubiquen donde subimos, sí, este punto, miren, aquí vamos, este lo tenemos que ubicar, vamos a tejer estos dos puntos, uno, uno, dos, bueno, aquí este que es el punto que mmm, nos queda paradito, ¿sí? Después de nuestra división, esto. Esto es lo que vamos. No podemos poner un punto porque si no empezamos a abrirlo así y no se, no se ve lindo. Cargamos y miren, aquí, en donde se une vuelta con vuelta, aquí vamos a prender y hacemos un primer punto que no terminamos. Se queda en espera. Cargamos en donde tenemos el punto prendemos y se queda en espera cargamos y aquí miren este se juega un poquito bueno lo tomamos en la unión ¿Sí? aquí tocamos cargamos prendemos y hacemos el punto tenemos tres puntos los cerramos juntos sí y de esta manera eh, del otro lado van a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya vamos prendiendo en nuestros puntos altos. ¿Ok? Es aquí: es 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 1. Vamos directamente acá. Lleven la secuencia. Recuerden que son múltiplos de 3, 1 y 2. Y el que teníamos, 3. ¿Ok? Y aquí punto sobre punto. Nos vemos para la parte de aquí. Muy bien, hermosísimas. Miren, aquí ya llegamos a lo que es este, la otra parte. Sí, esta. Aquí se nos abre mucho, pero pues no, no podemos meter otro punto porque si no estaríamos aumentando y si sí estamos llevando bien nuestros múltiplos ok entonces nos vamos directamente aquí en donde tenemos la unión hacemos un punto se queda en espera cargamos en medio del punto otro punto que se queda en espera cargamos y aquí donde no se les mueva mucho pero tiene que ser en esta parte permítanme tantito en donde lo tomamos vamos a tomar acá sí pero tenemos debemos de tomar los tres puntos ahí y hacemos uno ¿Sí? uno saben que también lo podemos tomar de aquí para que no quede tan abierto miren aquí en esta parte aquí lo podemos tomar es cuestión de que ustedes lo acomoden, pero este punto que tenemos lo, lo debemos de jalar, ¿sí? Para que no nos quede hueco, un hueco muy feo. Este es uno, ¿sí? Y aquí tomamos los dos puntos y ya quedamos con nuestros múltiplos de tres exactos para no tener problemas. Uno y dos. ¿Ok? Ahora, en la primera y en la segunda. En la primera, en la segunda, en la tercera cadenita prendemos y unimos con un puntito deslizado. Es una, dos y tres y prendemos con un puntito deslizado. Sí, ya lo tenemos. Ahora, a partir de aquí, vean. Luego, luego se ve cómo se cierra un poquito nuestra manga. La teníamos muy gruesa, sí, muy ancha. Perdón. Entonces ahora ya nos toca la vuelta de casitas, ya todo normal. Vamos hasta que lleguen más o menos a la altura del codo. Una vez que yo tenga la misma cantidad de motivos, voy a regresar. Aquí realmente no hay mucho que explicar, puesto que es lo que venimos trabajando, es la misma puntada. Eh, entonces, bueno, aquí subimos una, dos, tres, cargamos, prendemos en el siguiente punto, hacemos un punto alto una cadenita cargamos saltamos un espacio en el siguiente prendemos y después de recuperación de puntos ok regreso para mostrarle cómo hacemos la disminución las que quieran disminución las que no quieran disminución bueno este continúan hasta tener el largo que quieran de su manga siempre respetando lo que va a ser nuestro Elástico, que les repito, yo en esta ocasión le he puesto cinco vueltas, cinco vueltas de elástico, y pues el mismo elástico nos va cerrando. Os hice unas disminuciones aquí que también les voy a explicar cómo hacerlas, y pues vamos. Muy bien, comadres, compadres, miren, yo ya llegué a la altura, eh, yo tengo hasta ahorita seis motivos, y aquí vamos a hacer nuestra disminución, ¿ok? Subimos solamente con dos cadenitas. Y vamos a hacer en esta vuelta una disminución al inicio. ¿Sí? Una. Se queda en espera y ahora sí lo cerramos los dos juntos. Aquí es donde vamos a aprender y vamos a hacer nuestra vuelta de puntos altos. Punto sobre punto. Ya tengo una disminución. ¿Ok? Vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Muy bien, comadres, compadres. Miren, aquí ya hemos llegado al final de la vuelta. Tengo mi punto alto. Ahora aquí, en la tercera cadenita que se hace 1, 2 y 3, que es donde cerramos los puntos. Ahí prendemos y hacemos un puntito deslizado. Ya tenemos un punto que estamos disminuyendo. Ahora. Una, dos, tres cadenitas que sustituye a un punto alto, hago una cadenita de separación y brinco este punto. Nos vamos a este, ok. Esto lo estoy haciendo para no mover mi cierre. Aquí yo voy a terminar el motivo. Punto alto: uno. Dos, cadenita, cargo, salto uno y prendo en el siguiente. Bueno, esto ya lo sabemos hacer. Nos vemos al final de la vuelta para hacer una disminución ahora de este lado, para que no nos corramos ni para acá ni para allá. Muy bien, comadres. Miren, aquí hemos llegado al final de la vuelta y vamos a hacer otra disminución. Tenemos los dos puntos altos. Aquí me tocaría eh, terminar mi motivo, pero como voy a hacer disminución. No voy a hacer este punto y aparte aquí ya tengo mi espacio. Sin hacer cadenita en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita, prendemos y tengo otro punto de disminución. ¿Ok? Bueno, ahora, una, dos cadenitas, cargamos en este espacio, prendo y cerramos el punto. ¿Ok? Ya tengo mis tres puntos que vamos a disminuir y ya de aquí en adelante ya no vamos a hacer ninguna disminución, esto lo tomamos exactamente igual que aquí. Bien, entonces, bueno. Disculpen, es que escuché un, algo extraño y fui a checar. Entonces, vamos a continuar este ya esta vuelta solamente de puntos altos y las demás hasta llegar a la altura de su de su muñeca un poquito antes vamos a parar para hacer punto elástico y ahí les voy a mostrar cómo hacemos las disminuciones aquí ya no voy a hacer más disminución vamos a continuar y regreso muy bien comadres, compadres miren aquí yo he llegado casi a largo de mi de mi puño lo de mi puño de mi este de mi muñeca pero para esta última vuelta o este último motivo vamos a hacer disminución Ok, entonces empezamos. Dos, prendemos. Y estos dos juntos. La primera disminución, como la trabajamos en la disminución pasada. Vamos a continuar ahorita esta vuelta de puntos altos hasta llegar acá y prendemos en esta parte. Muy bien, comadres. Miren, aquí ya llegué al final de la vuelta. Vamos a prender en la tercer cadenita donde unimos los dos puntos. Prendemos y unimos con un punto deslizado. Tenemos una disminución. Nos toca esta vuelta. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Otra disminución. Pero la vamos a hacer de este lado porque ahorita hicimos hacia acá. La hicimos al inicio, ahorita la vamos a hacer al final. A ver comadres, ya estamos aquí en el final de la vuelta y tenemos un punto. Nos toca... Eh, Hacer nuestra disminución que es al final y lo hacemos igual que la vez pasada: 1, 2, 3. No hacemos cadenita ni hago un punto más. Aquí podría poner un punto, pero me va a quedar junto y necesitamos disminuir. Así que 1, 2, 3, prendo y unimos con punto deslizado. Ok, ahora ya vamos a marcar vuelta de puntos altos para lo que es el elástico. Lo vamos a hacer de esta manera. En esta primera vuelta, tres cadenitas, prendemos y hacemos un punto alto. Vamos a pasar uno, dos, tres motivos. Y aquí nos vemos. A ver comadres, miren, aquí ya pasé uno, dos, tres motivos. Ahora, aquí vamos a hacer una disminución. Tomamos este punto, no lo cerramos, tomamos este. Perdón. Y lo cerramos juntos, ¿ok? Una, dos, lo cerramos. Tenemos disminución. Y así vamos a hacer cada, dejamos pasar tres y volvemos a hacer disminución. Esto para que nos quede cerradito nuestro puño. Si ustedes lo quieren amplio, bueno, o no quieren ponerle elástico. Pues continúen derecho, pero yo lo estoy haciendo de esta manera. Muy bien, comadres, compadres, ya terminamos nuestra vuelta. Ahora vamos a trabajar las vueltas en relieve, ¿ok? Aquí prendemos, lo tomamos por abajo. Ah, oh, es que no veo. Ahí está. Aquí está y subimos tres cadenitas una dos tres cargamos y lo tomamos por arriba y vamos a hacer otra disminución en esta vuelta solamente lo podemos hacer en esta vuelta sí ubiquen su punto más o menos a la mitad va, vamos a volver a, a tomar un punto en disminución tomamos por arriba tomamos por abajo Créanme que no alcanzo a ver y estos me cuestan un poquito más de trabajo. Por arriba, por abajo y aquí, por abajo. Aquí, en estos dos, los vamos a tomar los dos juntos, ya sea que les toque por arriba o por abajo, como ustedes quieran, y hacen su punto. Toman dos puntos juntos. Entonces tienen dos vueltas de disminución y así nos vamos a ir. Toman en cuenta este y aquí, ¿a ¿dónde está? Aquí está, aquí a la mitad, vuelven a hacer otra disminución. ¿Sí? Vamos a terminar esta vuelta. Otra cosa, comadres, los puntos que tenemos aquí agarrados eh, que unimos, igual los tomamos así, es un solo punto, ¿sí? Para que se note la disminución, nada más, era lo que les quería decir, eh, porque se me estaba pasando, esos se toman juntos en un solo punto para po poder tener las disminuciones. Y recuerden, lo que tienen en una manga lo tienen que hacer exactamente igual en la otra, así que vayan marcando, vayan tomando puntos contando para que no les vaya a quedar la manga dispareja. Muy bien comadres, miren, aquí ya tenemos la vuelta, cerramos y ya a partir de aquí solamente los puntos como se presentan. Esto ya es súper fácil comadritas. Uno, dos, tres, cargamos y prendemos. ¿Okay? Prendemos. Prendemos. Los que tienen por arriba lo hacen por arriba y ya el, el ancho que quieran de su resorte. ¿Ok? Vamos a terminar esto. Ya solamente nos resta. Ya solamente nos restaría eh, el cuello. Regresamos simplemente para el cuello, mis hermosas. Muy bien, comadres, compadres. Miren, ya estamos para lo que es la parte del cuello. Para la parte del cuello vamos a hacer puntos en relieve, exactamente el punto elástico, pero vamos a aprender en cada una de las cadenitas, primero vas, vamos a hacer la vuelta de puntos altos. Cada cadenita, ¿sí? Donde trabajamos en el punto anterior, ahí vamos a aprender una, dos, tres cadenitas, cargamos, vamos a la siguiente. La misma cantidad de cadenitas que hicimos son los puntos altos que vamos a tener. Una vez que ya tengamos esto, vamos a ir trabajando cómo trabajamos nuestro elástico. Un punto alto que tomamos por la parte de arriba y uno por la parte de abajo. Esto ya lo explicamos en puños en la parte baja. Entonces realmente no le encuentro mucho sentido a eh, grabarlo nuevamente porque ya lo estuvimos haciendo. Este es otro punto. Prendemos, cargamos el siguiente punto. ¿Sí? Prendemos en uno se ve que dejamos espacio, pero es porque tenemos dos puntos, entonces se abre un poquito más. Entonces, bueno, comadritas, es la única forma, lo único que tenemos que hacer con nuestro suétercito. A este no se le da vapor, a este a este proyecto no le damos vapor. Este simplemente ya nada más resta esconder hebras y que les presente cómo es que luce nuestro proyecto ya terminado. Eh, pueden, eh, el cuello lo pueden hacer tan alto o tan corto como quieran. Yo en el gris lo tengo con tres vueltas, pero a este no sé, tal vez le haga yo cinco. Al final les muestro cómo es que queda. Pues bueno, mis hermosísimas, mis guapetones, ¿qué les pareció? La verdad que está chulo bonito, está súper fácil, súper, súper fácil de hacer. Eh, la verdad, me gustó muchísimo. Les voy a mostrar cómo es que luce. Gracias por haber llegado hasta aquí. Les recuerdo, no se olviden de suscribirse, no cuesta nada. A mí me ayudan un montón. Un comentario positivo, se les agradece muchísimo. Déjenme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si lo disfrutaron, si no lo disfrutaron. La verdad, lo solicitaron muchísimo. Y pues bueno, yo se los traigo. Vamos a ver cómo es que luce. Pues bueno, mis hermosas, este es el resultado. La verdad que luce muy, muy bonito. ¿Sí? Es súper calientito, súper calientito. Yo prefiero con el cuello alto, ya que me sufro mucho en la garganta. Entonces sí prefiero traerla muy bien cubierta y pues, vean comadres, súper sencillo, pero muy bonito, ¿sí? A veces lo más, lo más sencillo, lo más bonito, lo más elegante y espero que lo disfruten. Y sin más, me despido. Nos vemos con un video más. Besitos. Bye.